Hermano, muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, según la hora en que tengan oportunidad de escuchar y de ver este pequeño video. Primeramente, les enviamos un cordial saludo de parte de la familia Benítez González, deseándoles que todos ustedes junto con su familia se encuentren bien. Y también queremos agradecer a nuestros pastores que nos dan la oportunidad de participar en estos mensajes y ojalá sea de beneficio y de bendición para ustedes. Mi esposa hará una pequeña bendición para oración, perdón, para que pueda tocar los corazones de cada uno de ustedes. Buenas tardes, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, mi Dios amado, que tú puedas, Señor, poner en el corazón de cada uno de nosotros y en la boca, Padre, tus palabras. Que seas tú, mi Señor, hablando a través de mi esposo, para que tú puedas llegar, Señor, al corazón de cada uno de nuestros hermanos y aún de nosotros, que seamos hacedores de tu palabra, mi Dios amado. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues mira, estamos platicando aquí con mi esposa. Estábamos viendo la situación que estamos viviendo y qué sentimientos y qué contradicciones o qué reflexiones hemos hecho durante este tiempo. La verdad, escoger los temas, pues hay muchos, pero quisimos poner de ejemplo lo que nosotros consideramos nos está haciendo falta o reforzar o recordar o reafirmar en algunos temas. Y de acuerdo a la duración del video, pues también tenemos que ser breves. Para esto escogimos tres temas nada más. Los temas que vamos a tratar serían la paciencia, que creo que en esta época nos hace mucha falta, la fe y la paz. ¿Sí? Estos tres temas tratamos de estructurarlos en cuatro partes. Cada uno de ellos lo dividimos en cuatro y que consisten de esta manera. Primero trataremos de darle una definición, por decirlo así, académica, que pueda describir el concepto que se tiene de cada tema. Después trataremos de dar un significado o un sentido bíblico del tema que estemos tratando. Enseguida pasaremos a mencionar y a leer algunos versículos que consideramos aplican para este tema. Obviamente hay muchos, muchos versículos que aplican para este y para otros temas. Tratamos de escoger los que más se apegaran a cada uno de los temas. Y finalmente también tenemos un grupo de frases que son frases de algunas celebridades o incluso de algunos anónimos o incluso populares que también hablan del tema, que obviamente nada tendrán que ver con el cristianismo, pero finalmente nos dan a entender el tema que estamos tratando de comentar. Y daremos inicio con el primer tema, que sería la paciencia, que vaya, como decía yo, para estas fechas es muy, muy complicado tener esta paciencia, ¿no? Y partiremos primero de dónde proviene la palabra paciencia, ¿no? Y proviene del latín, que dice es patientia, que deriva del verbo pati, que significa sufrir. Una palabra que no nos gusta mucho, pero bueno, así lo dice. Y dentro de las primeras definiciones que encontramos, que también hay muchas, tratamos de escoger las que más pudieran aplicar, ¿no? Y la primera que tenemos dice así: capacidad de soportar o padecer algo sin alterarse. Y ese algo para nosotros ahorita pues es la cuarentena que estamos viviendo, ¿no? Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y en este caso, ¿qué deseamos? Pues que termine la cuarentena y la pandemia como tal, ¿no? Otra definición que tenemos es aquella que permite al individuo sobreponerse a las emociones fuertes generadas por las desgracias o aflicciones. Bueno, sí, podemos llamarle que esta situación es una desgracia, pero bueno, vamos a salir de ella. Y tratando de dar un significado o un sentido bíblico, encontramos esto. Dice, aparece significando una prueba. Los que poseen la paciencia están libres de cobardía, desaliento. La paciencia simboliza constancia y fuerza, que la estamos necesitando también, ¿no? Y en cuanto a los versículos que pudieran aplicar para este tema, mi esposa nos hará favor de comentarlos y de leerlos. Por favor, Leti. Tenemos Isaías 40:31,
nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. También tenemos el versículo de Hebreos 6:12 que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Quieres comentar algo? No, en este sentido, que a mí la palabra que me suena un poquito fuerte, que aplica para mí y que a lo mejor para muchos, es la palabra perezoso. Porque finalmente, como sabemos que contamos con mucho tiempo, pues estamos postergando algunas cosas, ¿no? Es una palabra que a mí me está pues diciendo que hay que reactivarse y hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Por favor. Así es. Voy a comentar algo. En este tiempo, hermanos, sí es cierto, esta palabra perezosa es muy fuerte. Y finalmente, pues como no sabemos para cuándo termine esto, a veces dejamos las cosas para mañana. Después lo hago, al fin que tengo tiempo. Pero no, hermanos, tenemos que planear, tenemos que planificar qué vamos a hacer después de esto. Sobre todo que esto nos ha servido para buscar la presencia del Señor. Y también, ¿qué vamos a hacer con respecto a lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es el plan que Él tiene para cada uno de nosotros? Y solamente esto lo podemos saber cuando estamos en esa búsqueda del Señor, en la presencia de Él, leyendo su palabra, alabándolo, pero también dando ese amor ahora que tenemos a la familia en casa, demostrando ese amor del Señor en cada uno de nosotros para las personas que están también con nosotros. Bueno, continuamos con Hebreos 10:35-37. Dice: porque os es necesaria la paciencia, aunque no nos encante, hermanos, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. En Romanos 5:3-5 también nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, hermanos, que a veces nos cuesta trabajo, pero sabemos que la tribulación va a producir esa paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recordemos, hermanos, que la prueba, Dios nos está probando también en esto. ¿Qué tan fuertes estamos? ¿Qué tanto le creemos al Señor? Porque muchas veces estamos al pendiente de las noticias, pero nuestras mejores noticias son la palabra del Señor, las promesas hermosas que tenemos del Señor. Hermanos, y como decíamos, como lo habíamos estructurado, la última parte de este tema relacionado con la paciencia, pues son algunas frases que encontramos, ¿no? Que repito, pueden ser de algunas celebridades, pueden ser de anónimos o pueden ser populares, ¿no? Simplemente consideramos que pueden aplicar para el tema, ¿no? Y la primera que tenemos dice: cualquier cosa se puede obtener mediante la constancia y la paciencia. Y la segunda que yo tengo aquí, que para la verdad es una de mis favoritas pues en este tema, dice: la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. Ahorita estamos en las raíces, tal vez por esta situación un poquito amarga, pero esperamos en Dios y cuando salgamos de esto vamos a saborear otra vez el podernos reunir, el podernos besar, que no podemos en este momento. Bueno, y también con esto dejamos de comer porque está complicado el asunto de estar comiendo todo el tiempo, ¿no? Otra frase que también encontramos es: quien sea maestro en la paciencia podrá hacerlo en cualquier cosa. O sea, estamos viendo que la paciencia es fundamental. Y bueno, créanme que nosotros aquí hemos luchado con la paciencia. Y créanme que tratamos de entender la situación de las familias que tienen a sus bebés,
tienen a sus niños, tienen adolescentes, que debe estar muy complicado porque finalmente estamos viviendo 24 por 24 todos juntos. Entonces, consideramos tanto para nosotros como para muchos de ustedes, el tema de la paciencia es básico. Seguramente después de esta plática, mi esposo y yo tenemos que volver a repasar porque nos hace mucha falta ya la paciencia. Bueno, el siguiente tema que queremos comentar es relacionado con la fe. Y de acuerdo a la estructura que comentamos, pues también diremos, fe viene de esperar, del latín esperare, que quiere decir esperanza, ¿sí? Y algunas de las definiciones que encontramos son las siguientes. La primera es estado de ánimo optimista, basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. ¿Ok? Y el mundo en su conjunto, estamos pasando por esto. Otra definición es, otra vez, estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos nos parece posible. Otra más, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Si observamos lo que yo acabo de leer, en las tres definiciones habla de estado de ánimo. Está hablando de sentimientos y nada espiritual. Y bueno, nosotros sabemos que la mejor definición, pues la tenemos en nuestra Biblia, ¿no? Que podemos encontrarla en Hebreos 11:1, que seguramente todos ustedes la conocen y se la saben de memoria, pero para nosotros, como para ustedes, estarán de acuerdo, es la mejor definición que podemos encontrar. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo está dicho con esto, ¿no? Bueno, y otra vez vamos a la estructura, si regresamos al significado o al sentido que tiene la fe, dice, fe es certeza, es una certeza inamovible de aquello que se espera, lo que se cree, que es verdadero y es incuestionable. Y siguiendo, pues comentaremos algunos versículos que también tratamos de que fueran los más acercados al tema, sabiendo que hay muchos. Por favor. Así es. Tenemos 2 Corintios 5, en el versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Y es eso, hermanos, lo que yo les comentaba. Creer en las palabras del Señor, en las promesas de nuestro Padre. Y bueno, sí estamos alertas a lo que dicen las noticias y todo, pero las mejores noticias son las que tenemos de nuestro Señor y son a las que nosotros le creemos. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe en nuestro amado Jesucristo. Sabemos que Él con su sangre preciosa que fue derramada con tanto amor para quitar todo pecado en nosotros y para hacernos hijos, hijos de Él, dignos hijos de Él. No por nuestras obras, hermanos, sino por la fe. Marcos 11, 22, 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y lo vamos a ver, hermanos. Hemos estado orando todos, creyéndole a Dios, creyendo en sus promesas. Sabemos que Él tiene los tiempos y que tenemos que esperar. Pero va a llegar la bendición del Señor, la tenemos. Y va a llegar también, esa es nuestra esperanza, que Él nos va a sacar de esta. Porque sus planes, aunque escuchamos en este mundo que hay muy malos planes, que nos va a ir muy mal. Los planes del Señor, recordemos que son de bien y no de mal. ¿Para quiénes?
para nosotros, para sus hijos, para los que lo buscamos, para los que creemos en Él, para los que lo obedecemos. Así es el Señor, y el Señor es fiel, hermanos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Así es, hermanos. Tiene que ser con fe. No son rezos, son oraciones. Es comunicación directa con nuestro Padre Celestial a través de su precioso Espíritu Santo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y sabemos, hermanos, que si está a la diestra, es nuestro juez, es nuestro ayudador, el Espíritu Santo, Jesús. El Espíritu Santo también, cuando nosotros oramos, Él gime con nosotros ante nuestro Padre. Y Jesús también está abogando por nosotros, hermanos. Tenemos el mejor abogado, el mejor abogado. Hermanos, yo en cuanto a este versículo, sí, estoy tratando de rescatar la palabra o la frase que para mí es muy importante. Dice, puestos los ojos en Jesús. Digo, no nos vaya a pasar lo que al apóstol Pedro, ¿verdad? Que se nos andaba ahogando, quitando los ojos de Jesús. Entonces, pues habría que estar muy atentos a no perder, ahora sí que la brújula, ¿no? Y en relación a las frases que queremos comentarles en este tema de la fe, tenemos varias, y la primera dice así. La fe es dar un primer paso, incluso cuando no ves la escalera completa. La segunda es, la fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. Otra es, la fe es un conocimiento del corazón, más allá de las pruebas. La fe ve lo invencible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Entonces, pues, estaremos de acuerdo que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y otra muy conocida, creo que por la mayoría de nosotros, es, alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre. Más no se puede decir. Y una que la verdad también consideramos una de nuestras favoritas, que dice, la fe es una mano vacía extendida hacia Dios, diciendo gracias. Muy bonita frase. Trataremos de llevarla a cabo. Y pasando al último tema, que sería la paz, pues también queremos comentarles que proviene del latín pax, y está relacionada con el verbo pacisci, que significa acordar o hacer trato. Y algunas definiciones que encontramos son las siguientes. Dice, capacidad de los seres humanos de vivir en calma, con una sana convivencia social. Sana convivencia, y ahorita pues también nuestra sana distancia, habría que cuidarla, ¿no? Teniendo un adecuado manejo de los conflictos. Lamentablemente la convivencia muy estrecha, pues gracias a Dios que la podamos tener en esta situación, pero también puede generar algún conflicto, ¿no? Entonces, pues es importante saberlo manejar. Y tratando de dar un significado, un sentido bíblico, dice, la palabra shalom, que es un estado de bienestar material y espiritual pleno. Shalom abarca conceptos más amplios de lo que es la paz real, no la paz que concibe el hombre como un estado emocional feliz. Seguimos viendo que el hombre se va mucho a los sentimientos y nada a la cuestión espiritual, ¿no? Los mencionamos porque, bueno, son importantes para poder entender el tema, pero sabemos que nuestro mejor guía, pues es el manual que nos dejó nuestro Señor, ¿no? Y para esto también escogimos algunos versículos que mi esposa hará favor de leer. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y hermanos, eso es lo que nos ha mantenido, la confianza en nuestro Padre, el creerle,
el saber qué tantas cosas tan hermosas tiene y tantas bendiciones que ya nos ha dado y cuántas todavía falta por darnos, porque Él es bueno. El Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y yo creo, hermanos, que en este tiempo, creo que es uno de los que más hemos orado, ¿verdad? Y hemos creído, porque solamente Él nos hace dormir en paz. Estar en paz, confiando en que Él tiene el control. Solamente Él, hermano. Ya vieron que hasta los mismos presidentes de otras naciones dijeron, ya no podemos hacer nada, pídanle a Dios, solamente Él lo puede hacer. Qué bueno que ellos se dieron cuenta que hay uno mucho más grande que ellos. El verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Por cierto, estamos orando para que Él sea el asesor de nuestras autoridades. Que Jesús, que la palabra de Dios sea el asesor de nuestras autoridades, hermanos. Porque si Él es su asesor y se lleva a cabo la palabra que Él dice, vamos a tener un mundo hermoso, en paz, en la perfecta paz del Señor. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, que fue lo que nos vino a dar Jesús. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El miedo, hermanos, sabemos que somos carne, que somos humanos, pero cuando estamos en la presencia del Señor y lo buscamos y en el Espíritu, eso se va. En 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Nada nos puede quitar el gozo de nuestro Padre. El que tiene a Jesús, tiene al Padre, lo sabemos. Hermanos, y continuando con las frases que encontramos, quisiera comentar la primera que para mí se convirtió en, pues, en un conocimiento importante de lo que es la paz, ¿no? Dice, la paz es para el mundo lo que la levadura es para la masa. Seguramente algo nos dice lo que hemos leído también en nuestra Biblia, ¿no? Esto está escrito en el Talmud, que para serles honesto, lo único que yo sabía era que era un documento judío, pero no sabía más de esto, ¿no? Y bueno, y como breviario cultural para mí, más que para ustedes, según creo, el Talmud es un documento judío elaborado por rabinos a lo largo de muchos siglos, que trata sobre leyes, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. Bueno, para mí era importante saber qué era el Talmud. La siguiente frase, que también es una de mis favoritas, dice, mientras no estés en paz contigo mismo, no podrás estarlo con los demás. Hablo por mí porque quisiera estar muy a gusto también con mi esposa y seguir teniendo paz y tener armonía en este hogar, ¿no? Y la siguiente es, no hay camino para la paz es el camino. Esto lo dice, pues sí, un personaje de la historia, que es Mahatma Gandhi, pero bueno, mi esposa hará un comentario respecto a eso, que sabemos nosotros cuál es el camino. ¿Cuál, ¿no?, es el camino? Perdón, sabemos, hermanos, que el camino es Jesús. Dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie llega a mi Padre si no es a través de mí, o sea, de Jesús. Y Él es nuestra felicidad, Él es nuestra paz. Así es, hermanos. Y la última frase respecto a este tema dice, la paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse con comprensión. Y esto lo escribió Albert Einstein, ¿no? Y como comentario, pues sí, hablábamos de que algunas celebridades hablaron de algunas cosas, ¿no? Hermanos, pues esperemos que este breve comentario de estos tres temas haya sido, pues, de bendición para ustedes, porque consideramos que ha sido de bendición para nosotros, y que tendremos que repasarlo muy fuertemente, créanme. Lamentablemente, pues sí, 24 por 24 no es tan fácil,
y sobre todo teniendo tantas cosas pendientes, ¿no? Como ese trabajo que dejamos pendiente, pues las situaciones que oímos y escuchamos, ¿no? Entonces, hermanos, pues esperemos, al menos de mi parte, esperemos que haya sido claro y me haya sabido expresar y dar a entender lo que pretendíamos darles a conocer y a exponer. Y hablo de darme a entender, pues con justa y con conocimiento de causa, porque les soy honesto, yo me doy cuenta que me cuesta mucho trabajo darme a entender. Si me permiten la confianza, antes de yo casarme, pues yo decía y pedía tener una mujer como Dios manda, y me tocó una mujer que Dios como manda. Si se dan cuenta, son las mismas palabras, pero con significado diferente. Entonces, yo espero que en esta ocasión haya yo sido claro y me haya dado a explicar. Por favor. Bueno, hermano, yo les quiero comentar que, bueno, la paz, la paciencia y la fe son frutos del Espíritu Santo, lo sabemos. Son tres de los frutos del Espíritu Santo, que hay más, pero que estamos orando, pidiéndole a Dios que cada día el Señor pues nos llene del fruto del Espíritu Santo y nos pone pruebas para eso. Quiero leerles en Gálatas 5, 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso es importante, hermanos, pues pedirle al Señor que pues podamos tener ese fruto del Espíritu Santo y pues buscarlo también, porque es pedirle, pero cuando le pedimos, Él nos da pruebas para que podamos aplicar esto. Gracias, hermanos, y pues bueno, vamos a hacer una oración final para pues para que esta conversación, esta plática que hemos tenido con ustedes, y bueno, los dos para ustedes y para nosotros también, sea de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos, mi Dios amado, que pues todo lo que se dijo en este tiempo sea de bendición para nuestros hermanos, para nosotros, para nuestra familia, Señor, que podamos aplicarlo, Señor, en nuestras vidas, mi Dios, y que sea de bien tanto para nuestros hermanos en la fe como para las personas que a lo mejor en algún momento no te conocen, Señor, que tienen una religión, mi Dios, pero no tienen una relación contigo. Yo clamo a ti, Padre, para que tú prepares esos corazones y permitas que ellos te puedan reconocer a ti como su único y suficiente Salvador. Esto te lo pido, mi Dios amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pues muchas gracias. Nuevamente reciban un fuerte abrazo y sabemos que pronto nos vamos a ver y realmente nos podemos dar un abrazo, ya no virtual. Muchas gracias, bendiciones y muchas gracias a nuestros pastores y muchas bendiciones a nuestros pastores. Que Dios los bendiga. Hasta luego, hermanos. Hasta luego.